Bienvenidos a otra ronda de Series Legs. Aquí tenemos a varios champions, ya veis, de estas series que vamos haciendo. Y como ya sabéis, cada 2 semanas nos vamos explicando cosillas del mundo de Salesforce. Ya llevamos más de 3 años con esta aventura. Hoy hablamos de Advertising Studios, la primera que tenemos de ello. En un par de semanas hablamos otra ronda de Demandware, del B2C e-commerce. Y luego Salesforce y Slack. Esto ya sabéis, las vamos poniendo tal cual las vamos cerrando. Si hay algún temario o algo en particular que te gustaría compartir o que quieres aprender, pues ahí tenéis mi hashtags y handler, me podéis preguntar y nos organizamos. Yo soy Inés García, Salesforce MVP Hall of Fame, y hoy soy vuestra host. Ir poniendo las preguntas, comentarios tal cual que vaya saliendo y al final tendremos un ratito para atacarlas. Pep, muchísimas gracias otra vez. Marketing Champion, take it away. Muy buenas. Muchas gracias, Inés, por invitarme. Y bueno, volvemos otra vez al mundo marketing cloud. Y como bien ha dicho Inés, hoy vamos a hablar de Marketing Cloud Advertising, antiguo conocido Advertising Studio. Es verdad que sigue pareciendo que es un estudio más dentro de Marketing Cloud, pero bien, le quieren dar un peso propio a la herramienta y de ahí que a partir de ahora lo conozcamos como Marketing Cloud Advertising. La idea es hoy, vamos a ver un poco qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver principalmente qué es advertising y para qué sirve. Veremos algunos casos de uso de forma muy general. También entenderemos qué podemos hacer desde advertising. Y luego sí que entraremos ya en la parte de demostración, donde iniciaremos lo que es la configuración de una de las cuentas. Veremos también que hay otras opciones de cuentas y veremos qué opciones tenemos a la hora de generar audiencias y cómo usarlas. ¿Okay? Así que vamos a ello, vamos a empezar. Primero de todo es explicar qué es Marketing Cloud Advertising. Como sabéis, Marketing Cloud es una plataforma de marketing engagement donde tenemos multitud. Tenemos los canales más importantes como es el correo electrónico, SMS, la push, algunos canales de mensajería y demás. Y lo que nos facilita Marketing Cloud Advertising, en este caso es un nuevo canal. Es la capacidad de poder impactar o de poder posicionar anuncios en nuestros clientes conocidos, en el First Party Data. ¿Okay? Aquí sí que trabajamos con los datos que importamos o que tenemos en nuestro propio CRM y podemos activar o enviar estos anuncios a estos clientes en cada una de estas plataformas que veis aquí abajo. ¿Sí? Tenemos la capacidad de usar los anuncios de Facebook, de Google, de Twitter, ahora aquí X, conocido. Yo soy un nostálgico, me niego de momento a cambiarle el símbolo. Luego también tenemos LinkedIn, Pinterest y Snapchat. Sin duda, los más usados, y ya lo veréis, son Facebook y sobre todo Facebook y también muchísimo Google. Quizás un poquito menos estos, pero bueno, hoy nos focalizaremos sobre todo en la parte de Meta, de Facebook, que es quizás lo más sencillo para estar en. Muy bien, una vez conocemos a qué plataformas podemos usar, vamos a ver un poquito cuáles son los principales casos de uso, ¿no? ¿Para qué podemos o cuándo podemos tener intención de posicionar un anuncio en alguno de nuestros clientes o realizar esta comunicación, ¿no? Sin duda tenemos tres grandes grupos, como es la captación, el engagement o la exclusión. Nosotros a la hora de generar campañas o generar audiencias, podemos intentar o usar, más que generar audiencias, es usar la herramienta de advertising. Es muy habitual usarlo sobre todo para captación. Cuando hablo de captación, evidentemente es adquisición de nuevos clientes, adquisición de leads. Y para ello la herramienta nos da
Básicamente tres grandes opciones, ¿no? Tres grandes posibilidades o soluciones. Uno es el lookalike, que ya veremos realmente lo que es. Luego, similar audiences, que viene a ser lo mismo que lookalike, pero lookalike es para Facebook y similar audiences es para Google. Y luego tenemos el lead capture, que el lead capture también sirve tanto para Facebook y estoy seguro, no estoy seguro, pero creo que para Google juraría que también. Lead capture, y luego también veremos. No podemos hacer la demo hoy de lead capture, porque esta funcionalidad no la tenemos en nuestra cuenta de Marketing Cloud, pero os explicaré un poquito cómo funciona. Y luego también otras campañas que también se suelen usar es cuando no podemos o cuando no podemos conseguir, a lo mejor por los medios tradicionales, no podemos conseguir según qué información, o podemos intentar añadir un nuevo canal de comunicación como es el social, podemos usarlo también para campañas de engagement, ya sea nurturing, que es para adquisición de datos, para lead nurturing es muy habitual, ¿no? Conseguir, tenemos datos básicos y queremos añadir más perfilado a nuestros clientes conocidos. También para mantener comunicaciones simplemente como un canal nuevo de comunicación, re-engagement para aquellos que quizás hace mucho tiempo que ya no contactan con nosotros, que parece que algunos de esos canales tradicionales están dormidos o no son tan habituales y podemos intentar recuperarlos por este canal social, que sin duda es una ventana nueva pues al típico de canal como podría ser el correo electrónico. Evidentemente para fidelización y luego también se puede hacer para ofrecer un nuevo producto con un upselling o con un cross-selling, ¿no? Son también dos casos de uso muy habituales. Y luego también algo que es muy habitual a la hora de usar Advertising Studio es a la hora de supresión o de exclusión. ¿Por qué? Pues porque al final no todo es ganar dinero, también es gastar cuanto menos dinero posible mejor, ¿no? Entonces, muchas veces para evitar malgastar posicionamiento de anuncios o envío de anuncios, lo que solemos hacer es crear segmentos de exclusión o segmentos de supresión. Pues, por ejemplo, si ya está activo en una comunicación o en una campaña, básicamente no nos interesa que determinados clientes reciban estos anuncios en sus diferentes redes sociales o plataformas, pues podemos incluirlo en audiencias que podemos generar a nivel social como exclusión. No sé si habéis usado mucho Marketing Cloud o no, pero viene a ser muy parecido a cuando usamos una data extension o una lista como exclusión a la hora de enviar una comunicación, ¿no? Quiero enviar una comunicación a todos estos clientes que tengo, según estos parámetros o esta segmentación o estos atributos, pero de todos estos, si encuentras algunos que estén en esta data extension, que los tengo como baneados, quítalos y no les comuniques. Pues a nivel de canal social también podemos hacerlo. Ya sea porque está activo en otra campaña o como pongo aquí también, pues clientes que estén descontentos y que no queramos quizás molestarles por este canal, ¿no? Pues es una de las posibilidades que nos facilita el nuevo canal que nos da Advertising. ¿Qué más podemos tener en cuenta? Bueno, ¿qué más opciones tenemos dentro de Advertising? Todo lo que os he contado, lo que se puede hacer es con tres grandes funcionalidades. Por un lado, ¿qué podemos hacer? Podemos crear audiencias. Ok, ahí como es Advertising Audiences, ¿qué es esto? Simplemente es, nosotros tenemos clientes conocidos dentro de una data extension, por ejemplo, y lo que queremos es decir, pues en este caso Facebook o LinkedIn, aquí tienes mis 3.000 o mis 50.000 clientes con esta segmentación que quiero activar y quiero mapearlo y ver cuánta audiencia hay en tu red social, ok, ahora veremos cómo se puede hacer. Y este dicen, pues mira, pues he encontrado un 75%, un 32%, un 52%. Pues podemos hacer estas audiencias en el canal social. Además, si bien esto es de forma masiva, las advertising audiences, también podemos hacer introducir esta capacidad de advertising dentro de Journey Builder, ¿okay? Para esas campañas 1-1, donde no solo queremos hacer un impacto social, sino que además queremos tener en cuenta otros canales como la push, como el email, como el SMS, o incluso con decisiones de engagement,
Si envío un correo electrónico, pero no me lo contestan, no consigo impactarle con el correo electrónico, no voy a seguir utilizando el correo electrónico y voy a probar, por ejemplo, a usar un canal social para ver si puedo conseguir depositar ese mensaje que quería enviar, ¿no? O para poner en valor, pues a lo mejor en un onboarding, en un proceso de welcome, le envío un correo electrónico y después le doy una comunicación social para intentar atraerlo con otro propósito, ¿no? Pues con una fidelización, bueno, pues puedo intentar usar esos dos canales para no saturar solo un canal, ¿no? Y luego también tenemos el lead capture. Voy a explicar aquí, Ramón. Al final, lead capture lo que sería es posicionar, en vez de un anuncio comercial como tal, sería usar los anuncios como formularios de adquisición de datos. ¿Ok? Podríamos posicionar esos anuncios, sobre todo para cliente no conocido, que ahora veremos un poquito lo de cliente no conocido, porque se había dicho, ¿esto es para cliente conocido? Bueno, es para cliente conocido, pero además tenemos una particularidad como el lookalike, por ejemplo, que podemos decir, de toda la segmentación que nosotros conocemos, además dame un extra más de que tengas tú, por ejemplo, Facebook, que se parezca a lo que ya tengo. Bueno, pues ahora lo veremos, ¿no? Ahí podemos crear formularios. Esos formularios nos dan información que se guarda en una data extension y ahí podemos, o incluso se puede guardar también en Sales Cloud. Así que podríamos adquirir directamente desde el canal social, podríamos ir adquiriendo diferentes datos. Muy bien. Vamos a ir viendo con un poquito más detalle. Evidentemente, os estoy contando todo lo que podemos hacer, pero debéis tener en cuenta también que hay unos requerimientos mínimos para la plataforma, para las diferentes plataformas, ¿okay? Para todos ellos veis que hay un mínimo, un recomendado en algunos, y un refresco, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, lo que viene a decir es, para Facebook, por ejemplo, nos piden que al menos les pasemos una segmentación de 20 clientes, mínimo. O sea, 20 es ridículo, 20 clientes, pero y recomiendan empezar a trabajar a partir de 100, ¿ok? Y el refresco medio, que eso lo veremos, es cuando nosotros creamos una audiencia, por ejemplo, 100 normalmente es muy poco, ¿no? Pero si le pasamos 5.000 clientes y queremos mapearlos o buscarlos en la red social, pues saber que puede estar actualizándose el refresco medio suele ser de unas 2 horas. Para Google el mínimo ya son 1.000, no deja enviar audiencias de menos de 1.000 y el refresco medio es de 7 horas. Bueno, para Twitter es 500. Bueno, aquí veis un poquito, ¿no? Para que tengáis un poco la idea. A mí lo de los refrescos medios, bueno, 2 horas, 7 horas, 24 horas, 24 horas. Bueno, al final yo entendería que creo que cuando solicitamos, ahora lo iremos viendo, ¿no? Cuando entremos a la plataforma, pero cuando solicitamos una audiencia puede tardar hasta 24, 48 horas, ¿ok? Hay que tener en cuenta que no, esto no es como enviar un correo electrónico, que enviamos un correo electrónico y se envía al momento. Al final aquí dependemos de un canal social y bueno, le hacemos la petición a Facebook en este caso, Facebook procesa, nos comunica cuánto se ha podido machear, y bueno, pues ahí hay un poco de. Ahí es un proceso quizás más costoso. Muy bien, ¿cómo podemos machear esos clientes dentro de cada una de las plataformas? Bueno, pues aquí el más habitual, evidentemente, es el correo electrónico, pero luego también muchos coinciden o dan la opción del número de móvil y luego, evidentemente, otro tipo de identificadores, por ejemplo, en Twitter, el propio name de Twitter o el user de Twitter, ¿vale? Para Facebook, el Facebook ID, por si tuviéramos un login social, ya tuviéramos cogido, pues bueno, sí, podríamos ir. Y luego también Facebook, además, esos son los normales, pero también da otras opciones, ¿no? Con Facebook también, y lo veremos ahora cuando intentemos generar una audiencia, veremos que también podemos hacer, pues búscamelo por email, pero además mira a ver si tiene, pues también te doy el nombre, el apellido, el código postal, la fecha de nacimiento, el país donde vive, pues toda esa información que nosotros queramos, también podemos ir dándole, ¿no? Información extra para ver si puede conseguir mapear cuantos más mejor, porque bueno, a veces no todo el mundo quiere compartir correo electrónico, además, y a veces se hace un poquito más complicado. Muy bien, y ahora si queréis, vamos directamente a ver cómo se hace la configuración, así como también cómo podemos explotar la herramienta.
Vale, empezamos bien. Se nos han sacado. Un segundito. No sé si era Pepsi del Lexo. Segundito, que me sea. Muy bien. Como veis, aquí tenemos todos los estudios y tenemos el de email, el de mobile, social y aquí tenemos el de advertising. Normalmente, en función del licenciamiento, tenemos o advertising audiences, que es lo que vamos a ver ahora, y también aquí tendríamos el lead capture. Con el lead capture, lo que podríamos hacer es definir esos anuncios donde además va a ser un formulario. De tal manera que nosotros vamos, en ese proceso, vamos definiendo los campos que queremos introducir en el formulario. Algunos son visibles para el usuario y otros pueden estar pues ocultos para nosotros tener más información extra pues de la campaña, de a lo mejor pues si nosotros sabemos que solo es para clientes españoles pues directamente ya no se lo pedimos y lo ponemos y eso sería todo lo que marquemos. Es un poco parecido a un Smart Capture de una Cloud Page. Sería algo parecido. Quizás no con la misma funcionalidad, pero sí que nosotros podemos trabajar con la misma, más o menos, la misma funcionalidad. Muy bien, pero vamos a entrar con Advertising Audience. Esto es la primera parte. Luego ya veremos que desde Journey Builder también podemos hacerlo, pero vamos con la primera, Advertising Audience. Muy bien. Aquí en este panel, lo que vemos de entrada, tenemos el Get Start, donde tenemos información, pues un poquito para ver, bueno, aquí información relativa a audiencias que quizás pueden ser interesantes e información, así que la primera vez aquí tenemos un vídeo también explicativo, pero bueno, de momento lo vamos a dar aquí. Lo primero que vemos es un panel totalmente vacío, porque en este caso lo he dejado así porque para que veáis cómo es empezar con Advertising Studio y debemos poner foco sobre todo en estos dos tabs. Pues vemos uno de Overview, donde tenemos este panel y Administración. Ahora iremos con el de Administración. Lo primero, bueno, aquí iremos viendo mejor cuando veamos cuando creemos alguna audiencia, podremos ir viendo cómo va evolucionando estos paneles. Lo primero que debemos hacer en este caso es crear la integración con las diferentes plataformas o redes sociales. Si le damos aquí a Administración, como veis, tenemos aquí las redes sociales. Además, aquí, bueno, está Social Studio. Social Studio ya está en rampa de salida del ecosistema Salesforce. Entonces, no desconozco cuál va a ser el sustituto, pero de momento vamos a tener que esperar. Aquí lo que veis es los diferentes iconos de las redes sociales. En este caso, debéis tener en cuenta que esto no son, si bien usa cuentas personales, no son cuentas personales como tal, ¿okay? En este caso son cuentas de, por ejemplo, para Facebook usa Business Manager, ¿okay? Necesita ser una cuenta corporativa con además una página de advertising, de ads, así como Google Ads, Twitter Ads y demás. Si damos, vamos a hacer la prueba ahora con Meta, con Facebook. Yo doy aquí a Facebook y lo que hago es me pide el acceso. En este caso, yo aquí ya lo tenía en caché porque está ya una configuración previa y ya me ha encontrado. Aquí lo que habría que hacer es simplemente usuario y password de tu Facebook, ¿no? Muy bien, pues aquí continuar como pre. Aquí lo primero que me va a pedir ahora es, muy bien, selecciona lo que permites. Bueno, aquí le doy acceso a todo, no hay ningún problema. Estas son las páginas que vamos a usar. Continuar. Y aquí tengo pues las dos cuentas, la mía personal y luego la que voy a usar de Business Manager, ¿no? Muy bien, estoy aquí y ya tengo una cuenta. Si yo quisiera conectar aquí más cuentas, por ejemplo la de Twitter, me pediría aquí, como veis, usuario, contraseña, o la de LinkedIn, podría ir usando. Ahora, mal que se dé foco. Un segundito, que ahora. Perdonad, aquí está. Como tengo esto de aquí, no sé cómo puedo. Ah, mira, lo voy a sacar de la lista. Perdón, eso, mira. Vale. Muy bien. Ya tenemos la cuenta, perdón, ya tenemos la cuenta de Facebook lista.
Ok, es momento ahora de ir a Overview de nuevo. Si nosotros quisiéramos conectar alguna de las otras, como veis, es muy sencillo. Simplemente necesitamos elegir la cuenta y tener las credenciales. Una vez hemos entrado, evidentemente hay que hacer una cierta configuración dentro de Business Manager para poder tener acceso. Pero eso vuestros equipos bueno, el equipo que explote el canal social os podrá ayudar a configurar Business Manager. Normalmente la persona que suele explotar la herramienta Marketing Cloud no suele llevar tampoco. Hay determinados casos de que sí, pero bueno, lo normal es que haya un equipo propio para el canal social. Muy bien. Ok, ahora ya podemos ir aquí, ¿lo veis? Aquí el botón de aquí arriba, a crear audiencia. Lo primero que vamos a hacer, ¿se ve bien, Inés? ¿Tú qué lo ves ahí? ¿Se ve? Bien. Vamos a ver aquí un Series Lex, audiencia, demo. Muy bien, lo que vamos a escoger es la cuenta, en este caso es Facebook, y aquí nos pide la cuenta de Ads. Como tengo dada de alta una, pues vamos a dar aquí. Ah, podría guardar Safe and Close directamente, lo tengo guardado. O podría haber ido a configuración. Aquí también, aquí lo que puedo hacer también es borrarla o si estuviera activa la puedo refrescar. Pero ahora lo veremos. Lo que voy a entrar aquí ahora es su configuración. Entra en la configuración y lo que nos va a pedir ahora es empezar a matchar. Le tengo que dar. Muy bien, ya sé que quieres, tienes una cuenta de ads que para Facebook. Ahora me tienes que decir cuál es tu audiencia. Entonces, para esta audiencia, cojo una data extension. Ahora tengo yo aquí una cargada. Probablemente no habrá mucho matcheo porque es una. Es un mockup. Muy bien, lo único que le he dado ahí, perdonad que a lo mejor he ido muy rápido, no he sido muy rápido, pero lo que veis aquí es, tengo las data extensions, tengo aquí mi panel de data extensions, escojo la data extension que yo quiera, en este caso he escogido esta, y selecciono aquí abajo. Ahora es momento de elegir dos cosas. Lo primero, el origen del dato. ¿De dónde ha aparecido este dato? Este dato te lo ha dado directamente el usuario. Es de un partner. Bueno, aquí podéis poner usuario, partner, lo que vosotros creéis oportuno. Y aquí veis los datos que tenemos, por un lado, en nuestra data extension y aquí los Facebook Identifier. Hay estos cuatro que son, estos tres que son los como obligatorios o los más importantes y al menos debemos elegir uno de ellos. Si tenemos el teléfono, si tenemos Mobile Advertiser ID o el email. En este caso, lo que es tan fácil como desplazar con un drag and drop aquí, email con email. Muy bien, y ya tenemos esto listo. Aquí nosotros además podríamos coger, como os he dicho, los opcionales. Esto en el caso de Facebook, pues nombre con nombre. Apellido con apellido. El gender con gender, por ejemplo. El country con el country. Muy bien. Todo lo que pongamos nunca va a ser restrictivo, ¿ok? Porque pongamos más, no es que vayamos a perder, no es que es el email y el nombre y no, son diferentes. Voy a intentar el email. Si consigo matchar por mail, perfecto. Si no, voy a ver si lo encuentro juntando nombre, last name, país. Voy a intentar jugar para ver si puedo aumentar esa ratio. ¿Okay? En este caso, ya tenemos toda esta información. Aquí lo que vemos también es el ad account que hemos elegido y entra un concepto nuevo. Lo veis aquí, el lookalike. ¿Qué es el lookalike? El lookalike lo que es el momento de decirle a Facebook: mira, tengo una audiencia con 1.000 registros, pero me interesa llegar a muchos más. Entonces, lo que te voy a pedir es que me des registros parecidos y nosotros podemos determinar cuántos, ¿no? El volumen, en función de cuántos más pidamos, más pagamos, ¿okay? Aquí hay que ir con cuidado de no venirse muy arriba. Entonces, aquí lo que podemos hacer es intentar incrementar nuestra base de datos, ¿okay? Conseguir esa captación. Es una de las formas que tenemos para poder captar. Hay que tener en cuenta que aquí lo que estamos creando es una audiencia. Y si damos un aquí lo veis, un lookalike, aquí puedo poner series Lex lookalike, por ejemplo, y le digo que quiero por similitud o,
Perdón. Quiero por similitud de España, por ejemplo. ¿Okay? Muy bien. Y puedo incluso generar notificaciones en función de si, en función de lo que vaya sucediendo. En este caso, lo que voy a hacer es guardarlo y lo activo. Y ahora es el momento de decir cómo queremos refrescar esta audiencia, porque claro, evidentemente esto tiene una vida. Inés, tú venme avisando cuando me quede corto, ¿eh? Digo, 10 minutos, 9. Vale, vamos bien, vamos bien. Podemos hacer que los refrescos sean manuales o bien podemos hacer que sean que se vaya refrescando pues una vez al día, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que Facebook no va a refrescar, ponía eso de 2 horas. Bueno, no. Normalmente suele tardar bastante más, entre 24 y 48 horas, así que quizás lo más habitual es poner cada 3 días. ¿Okay? Pero en este caso lo vamos a dejar como manual. Y activamos. Recordad que aquí, ya lo veréis, acabo de crear dos. ¿Por qué he creado dos? Porque he creado mi audiencia primaria, la que yo quería con mis first party data, y además acabo de crear un lookalike. ¿Ok? Acabo de crear un lookalike. Entonces, en este caso, he creado otra audiencia. Debemos tener en cuenta, y esto es, ahora mismo nadie nos está facturando, ¿okay? Facebook no nos va a cobrar por estas audiencias hasta que no las activemos. Cuando las activemos ya empezará a cobrar Facebook, cuando queramos posicionar los anuncios. Pero sí que debemos tener en cuenta que acabamos de gastar dos balas, o sea, dos audiencias. En este caso tenemos cinco, por lo que solo tenemos dos. Si nosotros quisiéramos crear una audiencia ahora con la supresión, y dices, pues bueno, quiero suprimir los que estén en el proceso de welcome, los que no tengan, los que estén dormidos, los que estén tal. Empezamos a crear un montón de segmentos de exclusión. ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a quedar sin audiencias. Luego es importante que si vamos a crear una audiencia para una exclusión, intentemos agrupar toda la lógica, ¿no? Pues están en el sector de odio tu marca y no quiero saber nada más de ti. Estar en el sector de ya me estás molestando con una campaña, no me molestes por otro lado, pues todas estas cosas las podemos agrupar y así consumimos cuantas menos audiencias, mejor. Ok, como veis aquí ahora esto está procesando. ¿Qué va a procesar? Bueno, lo que va aquí ahora lo que va a hacer esto, va a poner en breve o no, va a poner aquí 1000, que es lo que nosotros tenemos, nos va a decir cuántos ha matchado con Facebook y me dirá pues el match rate. Okay, que será pues la proporción. En este caso no nos va a decir cuánto, ¿okay? En este caso no nos van a decir cuánto. ¿Por qué? Pues porque por privacidad les hemos pedido nombre, apellido, tal, 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 tal. Entonces Facebook en este caso dice, no te voy a dar la información. Pero si nosotros usáramos solo una del estilo, pues mira, supresión. Que tampoco no. Perdona que vaya aquí rápido. Voy a usar la misma porque total, no, tampoco no. Esto hecha una, hechas todas. Es muy sencillo usar esto. Realmente aquí sí, usuarios. Y listo. No voy a hacer un lookalike en este caso. Y activamos. En este caso. Ok, en este caso sí que nos diría pues el match rate. ¿Por qué? Porque no hemos usado otros campos, hemos usado los primarios. Entonces no hay ningún problema. Ahora ya nos está diciendo, ojo, llevas tres, solo te quedan dos. Ok, y aquí podemos ir viendo estadísticas y demás. Bueno. Ok, como tengo solo 5 minutos más, esto es la forma de crear audiencias, muy sencilla. Normalmente lo que se suele hacer es que desde el Business Manager creamos las campañas. Desde Business Manager, porque vamos, podemos crear también las audiencias, ¿ok? Pero esto es una forma de usar los datos que tenemos en Marketing Cloud directamente. Podemos crear esas audiencias y podemos enviarlas directamente, porque esto lo que está haciendo ahora es enviar esta audiencia a Business Manager de Facebook. Y luego el equipo de Facebook podrá activar esas audiencias para las campañas en el momento que ellos quieran, ¿ok? Desde aquí no vamos a activar ninguna campaña. Lo que podemos hacer y cuando podemos realmente activar las campañas es mediante Journey Builder. Y voy a ir rápidamente a Journey Builder.
Aquí tengo dos journeys creados. Vamos a ir directamente, por ejemplo, con un caso, que es, en este caso, uno de engagement, ¿no? He intentado contactar muchas veces con una persona, no lo consigo. Voy a cargar esta, porque no me interesa. Y lo que voy a hacer es, aquí abajo, aquí tenemos, evidentemente todos conocéis Journey Builder, pues bueno, aquí tenemos la parte de advertising. Y aquí podemos hacer dos cosas. O podemos hacer o crear una audiencia, por toda la gente que vaya entrando se va calculando esa audiencia, que sería algo como esto. Pero también podemos crear una campaña. ¿Qué es crear una campaña? Esto es muy sencillito. ¿Ok? Está quizás limitado, pero bueno, ¿cómo vamos a hacer uno? Series, Lex, Journey. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando una audiencia especial, porque va a ser una audiencia dentro de un Journey. Creamos una audiencia, le damos un nombre, como hemos hecho antes, ¿ok? Elegimos la cuenta de advertising, de ads, perdona. Elegimos otra vez de dónde hemos sacado los datos. Esto va a venir directamente. Podemos cambiar la descripción si queremos, no pasa nada. Y aquí escogemos. ¿Qué queremos? Bueno, pues queremos que los contactos estén durante 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solo queremos que puedas enviarle comunicaciones a un contacto durante 7 días, que no pasen 10 días y siga recibiendo el mismo anuncio, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerlo, pues mira, 7 días. Siguiente. Lo siguiente que vamos a hacer es, primero hemos creado la audiencia, ahora vamos a crear la creatividad. ¿Qué creatividad es? Bueno, aquí tengo las páginas que tengo asociadas a mi cuenta corporativa, escojo la página de Facebook que vamos aquí. Esto solo es para nosotros, ¿ok? Bueno, aquí he puesto campaña de captación, engagement. Series Lex. Esto es para nosotros, simplemente para conocimiento propio. Text. Muy bien, ¿qué queremos? Pues bueno, aquí vamos a poner apúntate a las series Lex. ¿Ok? Y vemos un poco cómo se va a ver el anuncio. ¿Qué más podemos? Pues podemos poner aquí una URL, porque evidentemente si tiene un anuncio, no vamos a poner anuncio simplemente para decir, hola, ¿cómo estás? Habrá que incluir un CTA para poder sacar provecho. Y aquí podemos poner Series Lex también. Como veis, vamos personalizando de una forma muy sencilla, ¿okay? Un anuncio que como se vería, por ejemplo, en Facebook. Además, también podemos escoger una imagen. ¿Okay? Aquí puedo poner una imagen que nos esperamos. Y un call to action. No sé qué ha pasado. Hemos perdido. Bueno. No me ha dejado. A ver por mobile. Bueno, no sé qué ha pasado ahora con la imagen. Y además creo que, no sé si volviendo para atrás. Qué raro. Bueno, bueno, no pasa nada. Bueno, está la imagen ahí. En principio se vería, me sabe mal que ahora se haya. Bueno, en principio se ve perfectamente el anuncio. No sé por qué ha pasado. Antes hice la prueba y ha funcionado bien. Ok, la campaña en este caso sería, pues, por ejemplo, series. ¿Cómo vamos de tiempo? Queda poquito, ¿verdad? Un minuto. Un minuto. Ya, 60 seconds. Madre mía, que nos echan. Hay que elegir cuál es el propósito de la campaña, en este caso Goder, que es simplemente captación. Dicemos, mira, me quiero gastar hasta 1.000 dólares. ¿Y cuánto? Pues 75 como máximo al día. Pues tu campaña va a estar en marcha 13 días. Siguiente. Y estaría pues en marcha 13 días. Y es una forma de activar campañas desde Marketing Cloud, desde Journey Builder. De igual manera, y ya nos espera que nos echan. De igual manera, podríamos activar lo mismo que hemos hecho antes, las audiencias, podríamos crearlas directamente aquí. Exactamente igual, con el mapeo y demás. De tal manera que en vez de crear aquí la campaña, crearíamos la audiencia específica para todos los que vienen por este camino y desde Business Manager podríamos activar esa campaña. Y yo creo que con esto va hecho una visión un poquito de para qué sirve Advertising dentro de Marketing Cloud. Y no sé si hay tiempo para preguntas. Creo que No, no, ¿verdad? pero muchísimas gracias, Pep, por este.